FM. Son las 10:47 y los próximos 13 los vamos a utilizar en resolver dudas que tienen un trasfondo legal. Como cada martes, tenemos con nosotros a un especialista en una materia, en este caso hablamos de derecho laboral, y nos acompaña ya Lola Justo, que es abogada de Legalitas, especializada precisamente en esta materia, para responder a todas esas dudas que nos habéis ido mandando a lo largo de la semana. Lola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues aquí supongo que con la misma curiosidad que los oyentes que nos han mandado sus dudas, sí, de escuchar las respuestas que les das. Así que si te parece, comenzamos, ¿de acuerdo? Cuando queráis. Julián nos manda un correo y dice: hola, mi trabajo es por turnos, de 5:30 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 10:30. Son 8 horas y media de trabajo efectivo, pero la empresa nos descuenta los 30 minutos que usamos para el bocadillo y no los incluye en nuestra jornada laboral. Lo hemos solicitado en varias ocasiones y no nos hacen ni caso. ¿Deberíamos cobrar esas 2 horas y media semanales? A ver, Julián, te explico. El Estatuto de los Trabajadores efectivamente establece un descanso que vulgarmente o comúnmente llamamos del bocadillo. Lo que ocurre es que esto no es un descanso retribuido, es decir, a partir de 6 horas de trabajo tenemos un derecho a un descanso de unos 15 minutos. Solamente los convenios colectivos, si tienen esa mejora y establecen este descanso como retribuido, las empresas en ese caso no los tendrían que abonar, o en lugar esa media hora no nos la descontarían de nuestra jornada y la reconocerían como trabajo festivo. Entonces, la única opción es que revises tu convenio colectivo, pues establece esta mejora, y si no, mi consejo es que intentéis entre todos llegar a un acuerdo o una negociación colectiva con la empresa para que os dé esta mejora. Pero legalmente lo tienes que recuperar, o en este caso realizar. Bueno, pues seguro que como Julián, en su mismo caso, lo tienen otros oyentes, así sí, que agradecerán mucho tu respuesta, Lola. Marian nos dice: pues ya me lo han notificado, no me renuevan el contrato. He estado echando cuentas y me corresponden casi los 2 años de paro. El caso es que tengo una duda. Si solicito el paro y encuentro trabajo en un par de meses, ¿pierdo el resto del paro o lo acumulo para la próxima vez? Y si lo pierdo, ¿hasta cuándo puedo esperar para solicitar el paro? Vale, ahí está la pobre con esta duda. En primer lugar, decirle a Marian que lo que tiene que hacer en el momento que encuentre otro trabajo es ponerse en contacto con la oficina del SEPE y comunicar que ha encontrado otro trabajo y suspender la prestación. ¿Qué es lo que ocurre? La prestación, si encuentra trabajo, por ejemplo, como dice ella, a los 2 meses, la prestación se queda congelada. ¿Que tenemos un contrato temporal y nos finaliza a los 6 meses, por ponerte un ejemplo? Volvemos a recuperar la prestación en el punto en que la hemos dejado. No se pierde. El único caso que nos van a dar a elegir es si tiene un contrato superior a 1 año, finaliza ese contrato o nos despiden. Al haber pasado 1 año, generamos derecho a una nueva prestación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque el SEPE nos va a dar lo que se denomina el derecho de opción. Es decir, nos va a decir que eliges la prestación antigua, en su caso la quedarían bastantes meses, o la nueva. La que no elija, la pierde. Es decir, siempre que pase 1 año, generemos derecho a una nueva prestación y nos deben el derecho de opción, que el funcionario del SEPE nos explique muy bien cuánto tiempo me queda de cada una de las prestaciones y qué es lo que voy a cobrar para yo elegir. Elijo y lo que no, lo perdería. Bueno, pues mucho cuidado con esto y estudiarse bien las opciones, en este caso en concreto, para poder elegir la que más nos beneficie, evidentemente. Irene nos dice: trabajo en una isla, en un centro comercial como vendedora, y mi jefe me pide las facturas para pagarme como servicio prestado, pero yo trabajo 5 días a la semana en un horario de 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Mi sueldo es de 400 euros, madre mía. Y claro, para facturar entiendo que me tendría que dar de alta como autónoma. Y sinceramente, por 400 euros al mes, creo que no me merece la pena. ¿Qué puedo hacer? Vale, son dos cosas. Lo primero, esto es una relación laboral encubierta. Es decir, Irene es un falso autónomo. Exacto. Entonces,
lo que tendría que es hablar con el empresario y decirle que le dé de alta en régimen general de la Seguridad Social con un contrato a tiempo parcial. La otra opción, si no quiere enfrentamientos con el empresario, si no llegas al salario mínimo interprofesional, que son ahora mismo 950 euros al mes, no estás obligada a darte de alta en autónomos. Pero sí, es muy importante, está obligada a darse de alta en Hacienda, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es, primero, que hable con el empresario y intente que le haga un contrato en régimen general a tiempo parcial. Que no se lo hace, tiene dos opciones: presentar una denuncia en inspección de trabajo mientras está vigente la relación laboral, y si no, en el momento en que la despida, inmediatamente que se ponga en contacto con un abogado, habría que enviar un burofax al empresario indicando que nos ha despedido, y a partir de ahí reclamar como si fuéramos un falso autónomo. Uh-huh. Entonces, que lo valore, pero vamos, mi consejo es que intente convencerle de que le haga un contrato, porque tiene pues un horario, un centro de trabajo y en un centro comercial, y es muy claro que es un falso autónomo. Y de paso, esto ya es de mi cosecha, pero si le sube un poquito el sueldo tampoco pasa nada. Eso, ¿eh? Claro. De 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, estar cobrando 400 euros al mes. Está, en fin, lo que tú dices, está debajo del salario mínimo interprofesional a jornada completa, que son 950 euros por 14 pagas. Es decir, uh-huh, si al final Irene se decide a reclamar, va a poder reclamar cantidades un año para atrás, cotizaciones, uh-huh, que lo valore. Muy bien, perfecto. Tere nos dice: voy a pedir una reducción de jornada por cuidado de personas mayores. ¿Me cambiarán por ello el contrato o el contrato se queda tal cual y es un anexo similar? Lo digo por la antigüedad y esas cosas. Gracias. Vale. No, es una reducción de jornada por cuidado de personas mayores, entiendo que será un familiar. Muy importante, no hay que firmar ningún anexo al contrato de trabajo ni ningún documento donde ponga que se nos reduce la jornada. El procedimiento es: yo hago una solicitud de reducción de jornada por cuidado de familiar que está a mi cargo por motivos de edad, discapacidad, enfermedad, etcétera. Uh-huh. Y la empresa lo que nos hace, nos acepta esa reducción y nos va a dar de baja en la parte proporcional en Seguridad Social, se lo va a comunicar a la Seguridad Social, pero es una situación especial, es decir, no es una reducción de jornada definitiva. Y es más, durante los dos primeros años hay una mejora en las cotizaciones. Entonces, tiene que quedar muy claro que lo que pide Irene es, lo que pide es reducción de jornada por cuidado de familiares, ¿de acuerdo? Uh-huh. No se firma ningún anexo al contrato de trabajo, ni ninguna reducción voluntaria, ni de común acuerdo con el empresario. Es una situación temporal. Y ante la duda, una vez que se lo hagan, mi consejo es que confirme la Seguridad Social que le han dado bien esta modificación, sí, por reducción. Muy bien. Y si tiene alguna duda, que contacte con algún compañero para, uh-huh, el modelo, que es bastante importante. Yolanda nos dice: mi idea es acumular los días por lactancia de mi bebé, pero tengo una duda. ¿Se contabilizan días naturales o laborables? Un saludo. Vale, para Yolanda indicarla que son días laborables. A ver, la acumulación de lactancia, tenemos dos opciones. El Estatuto de los Trabajadores lo tiene previsto cuando hay un acuerdo con el empresario o que venga un convenio colectivo. Normalmente, aunque no venga un convenio colectivo, ningún empresario está teniendo problemas porque casi todas las madres o padres, ahora que también lo pueden pedir, están solicitando esta acumulación de lactancia. Entonces, primero hay que acudir al convenio. Los convenios colectivos, cuando lo regulan, establecen unos 14 o 15 días laborables. Si no lo establece el convenio, si esta jornada completa, se puede hacer la idea que son unos 14 o 15 días laborables lo que viene saliendo. Uh-huh. Bueno, y tenemos una última consulta de Adolfo, que dice: desde hace 15 años cotizo como autónomo y desde hace 2 también como trabajador fijo de una empresa. Necesito seguir cotizando en los dos regímenes. Me falta un año para jubilarme y no me aclaro qué es lo que voy a cobrar cuando me jubile. A ver, a él le van a tener, está en lo que llamamos pluriactividad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque está a la vez en autónomos y está a la vez en un régimen general. Sí. Entonces, él no va a cumplir los requisitos para poder jubilarse en un régimen general porque necesitaría haber tenido 15 años a lo largo de su vida laboral, que no sabemos si los tiene. Uh-huh. Entonces, se va a jubilar en principio por el régimen de autónomos, que es donde tiene más cotizaciones.
Si hubiera estado a lo largo de su vida laboral paralelamente los dos regímenes y cumpliera los requisitos de los dos regímenes para la jubilación, podría haber tenido derecho a dos prestaciones o dos pensiones, una de autónomo y otra en régimen general. Pero por lo que nos da a entender el cliente, parece ser que no. Que solo se va a dar, se va a jubilar por el régimen de autónomos. Puede solicitar, cuando consiga que le den cita a la Seguridad Social, que la vaya pidiendo, y le hacen un precálculo de forma gratuita. Uh-huh. Y ahí le dicen exactamente cómo, lo que le quedaría de su pensión. Que es lo que va a seguir cobrando. Muy bien, pues Lola Justo, abogada especializada en laboral de Legalitas, que llega una última consulta muy rápida. A ver, Jesús dice, voy a ser padre primerizo en los próximos meses, con el nuevo permiso de 4 meses... ¿Tengo que disfrutarlo todo seguido o puedo ir ajustando en base también a lo que haga mi mujer? Vale, las 6 primeras se ha equiparado el permiso de maternidad al de paternidad. Uh-huh. Desde el 2021 son las 16 semanas. Las 6 semanas posteriores al parto, igual que la madre, las tiene que coger de forma obligatoria, y las otras 10 semanas las puede coger antes de que el bebé tenga 1 año, como límite el año. Las puede ir solicitando por jornadas, por semanas uh-huh. completas, o bien a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Pero en el momento que haga la solicitud, al hacer la paternidad, lo tiene que indicar. Muy bien, o sea, 6 semanas seguidas obligatorias y luego el resto, pues las va combinando hasta completarlas como en máximo, el primer año de vida del bebé. Eso es, exacto. Perfecto, pues ahí queda. Jesús, que has entrado de chiripa, porque ya me estaba despidiendo yo de Lola Justo, repito, abogada especializada en laboral de Legalitas. Lola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, un abrazo. Encantada, un abrazo, un saludo.